Hoy nos acompaña el pool de investigadores del banco, que es un grupo que se dedica exclusivamente al, a la investigación y al análisis económico, y análisis o sea investigación tanto puramente académica como coyuntural y específica. Y nos acompaña también, eh, por supuesto, el miembro titular del directorio, el señor Humberto Goldman. Así que antes de que nada, bueno, eh, agradecerles nuevamente. Y mencionar simplemente que la idea es un poco eh, hablar de todo lo que involucra la investigación dentro del banco central, desde el, ese el sentido de lo que ocurre desde, la, desde, la, desde el punto de vista, de lo que ocurre dentro del banco, así como también todo lo que ocurre antes, ¿verdad? Eh, qué implica ser eh, un PhD en economía, qué implica investigar, qué es lo que se investiga, cómo, eh, cuáles son las experiencias, ¿verdad? De, de los de los PhD que hoy día trabajan dentro del banco y tratar de un poco de eh, desmitificar también qué significa y qué no significa eh, hacer un posgrado, salir al exterior a estudiar, qué tan difícil o fácil puede ser. Eh, entonces, vamos a ir hablando un poco acerca de todo esto, pero primero que nada le quiero ceder la palabra a, a, a Humberto que nos va a dar unas palabras porque. Eh, Creo que le, le, le compete a él, ¿verdad? antes que a nadie como me como MTD encargado de, de estudios económicos responder un par de preguntas que me parecen a mí que son súper importantes. ¿verdad? Eh, y la primera ¿verdad? es justamente ¿qué, ¿qué rol tiene la investigación de los bancos y, y por qué es importante la investigación para nuestra institución? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Creo que también hay gente conectada a través de los medios eh, virtuales. Realmente para el Banco Central del Paraguay y creo que eh, pensando en términos más amplios para las políticas públicas, contar con un eh, grupo de investigadores eh, a tiempo completo, eh, del mayor nivel de rigurosidad académica es realmente una herramienta muy importante, es un apoyo muy importante que le da solidez a las políticas económicas, políticas monetarias, financieras, eh, y de esa manera también se contribuye, por lo tanto, a eh, tener una economía con un crecimiento eh, sostenible y estabilidad de precios. Bueno, quizá de la perspectiva del Banco Central enfatizar eso que tiene que ver con una base sólida, tanto conceptual. Eh, como empírica para la eh, toma de decisiones, es una herramienta, es, es, una, es un elemento muy importante, eh, puesto que las decisiones, especialmente en materia de política monetaria, son decisiones que se toman en tiempo real eh, y dependen mucho de la última información, pero también dependen mucho de la calidad de los pronósticos y ahí también este grupo eh, juega un, un, rol, un rol muy importante creo que en algún momento se planteaba si porque sencillamente no no tomamos conocimiento de la investigación que hay pero eh, generar conocimiento de investigación propia es fundamental eh, para la gestión de las políticas económicas y la política monetaria en particular y, y voy a citar algunos motivos por el cual creo que es importante primero los bancos centrales necesitan eh, profesionales del más alto nivel de rigurosidad académica, doctores, PhD en economía, para estar al tanto de los desarrollos en materia económica, que son eh, desarrollos teóricos, pero también empíricos, eh, bastante avanzados en cuanto a técnica matemática, en cuanto a técnica económica. Y tener entonces un equipo eh, de este nivel permite estar al tanto de los desarrollos, pero no solo eso, sino también permite, digamos que acortar la distancia que hay muchas veces entre la academia y los formadores de política económica, lo que se traduce directamente como hacedores de política económica, muchas veces hay como una distancia entre estos dos, que eh, son digamos que más, eh, eh, teóricos o científicos y otros, digamos, que son como más eh, profesionales o eh, ocupados de, de la toma de decisiones eh, en, en tiempo real, como decía antes. Entonces, eh, es un elemento importante que también genera espacios, por supuesto, eh, cada uno de nuestros compañeros integrantes del grupo de investigación económica tiene, por supuesto, sus... Sus relaciones, sus vínculos con universidades, con otros investigadores, que, con lo cual se puede generar también un intercambio, discusiones eh, y opiniones que enriquecen, por supuesto, eh, la tarea de, de, del Banco Central. En segundo término, también diría que esta inter, interacción entre la academia eh, eh, y, y las entidades como el Banco Central a través de este grupo de investigación es muy importante porque de alguna forma nos da cierta, eh, cierto impulso eh, o nos da cierta garantía de que los modelos, por ejemplo, que se utilizan para hacer proyecciones, eh, se van a ir actualizando, se van a ir revisando, incorporando eh, las últimas eh, técnicas o lo, lo último en el estado de arte en cuanto a cómo se hacen las cosas y eso es algo que me consta que, que es así eh, también en el Banco Central. También diría que un elemento quizás un poco más cualitativo es que me da la impresión de que desde este espacio de investigadores muchas veces se tiene también una visión quizás algo distinta que enriquece las discusiones en materia de política económica porque es un poco distinto al que está digamos que el frente en el día a día, eh, por ejemplo quizás en el área de mercados o de operaciones financieras de aquel que está haciendo eh, investigación económica pero entonces luego se da una interacción entre todos eh, y ellos también aportan creo que una visión eh, eh, muy importante eh, en ese sentido claro cuando yo hablaba de la academia uno diría bueno pues qué academia bueno ahí claramente nosotros tenemos todavía eh, como país digamos un, un, un desafío en que justamente la academia genere más conocimiento y en ese sentido creo que también el GIE del Banco Central, el Grupo de Investigador del Banco Central, eh, puede ser, y a eso creo que apuntamos todos, que sea un vehículo impulsor también para eh, generar más investigaciones, más conocimientos, pero también más capacidades, ¿verdad? Un poco a, 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 en ese sentido van todas estas estos cursos que están dictando eh, los, los profesionales, los doctores de, de, del GIE eh, buscando justamente eh, difundir esas herramientas y que más profesionales también también eh, lo puedan lo puedan utilizar eh, también de mencionar que eh, este grupo de investigaciones eh, digamos que se comunica a través de un comité hay un comité eh, de investigaciones donde está un miembro de directorio que ahora me toca a mí el honor de, de ser parte de eso donde se define la, la agenda de temas de investigación y en ese sentido la visión que creo que tenemos varios es que esa agenda de investigación eh, tiene que balancear adecuadamente, eh, por un lado, ese objetivo de dar un soporte, eh, una base, como decía antes, conceptual, empírica, eh, para la toma de decisiones, o sea, brindar eh, herramientas, eh, investigaciones que arrojen luz sobre los temas, eh, sobre los desafíos que tenemos la pero por otro lado también generar, entiendo, investigaciones de la más alta calidad que posicionan al Banco Central también en, entre los bancos centrales que generan más conocimiento. Creo que ese es otro, eh, otro elemento eh, muy, muy importante. Eh, y, y de la mano de lo que decía antes, esa interacción que hay también, quiero mencionar que eh, hay una muy buena interacción entre el equipo de investigadores en las diversas áreas del Banco Central eh, y, y en tiempo real muchas veces ellos... Eh, brindan un soporte, eh, hacen una estimación, replican un modelo que sirve mucho para la toma de decisiones durante los tiempos más duros del COVID, allá por el 2020, 2021, se pudieron replicar modelos para tener un mejor, una mejor lectura de cómo venía el impacto del, del COVID. Por ejemplo, ellos desarrollaron esto, uno de estos modelos similares a los del King College, recuerdo donde se veía un poco el impacto. Algunos de esos trabajos no vieron la luz todavía, pero creo que eso en algún momento sería bueno que vean la luz en el sentido de que, que se pueda escribir un boletín, por ejemplo. Recuerdo que en algún momento con César y otro de los colegas se había calculado, por ejemplo, es, las elasticidades del, del impacto de los cierres. ¿Te acuerdas que se hizo ese trabajo, César? Bueno, todo ese tipo de trabajos realmente son muy útiles para ir midiendo mejor cómo viene la economía, bueno, y por lo tanto también tomar decisiones más adecuadas en ese sentido. Eso por ahora. Gracias, gracias Humberto. Eh, y también te queríamos preguntar a vos, verdad, ya desde la visión del un poco del directorio, eh, ¿cuáles son los logros, verdad, en los últimos años y cuáles son los, los desafíos en adelante para el, eh, para, el, para toda la parte investigativa? Sí. Creo que a pesar de su breve tiempo, hay logros destacables en la generación de documentos de trabajo, de los boletines, eh, de los artículos. Eh, ha sido muy importante. Tenemos documentos de trabajo publicados eh, publicado en el micrositio de investigación eh, relacionados a temas de tipo de cambio, efecto del salario en el consumo. Eh, también hay un, uno de los documentos, acá comento, no sé si ustedes saben, uno de los más descargado del impacto del COVID en la economía, creo que se había hecho con un modelo macro eh, bastante interesante. Ese es uno de los documentos más descargados, por ejemplo, creo que tiene como cerca de 700 descargas ese, ese documento. Eh, eh, y creo que ha tenido y tiene un impacto y va a tener, creo, hacia adelante un mayor impacto con el impulso y el soporte que le queremos dar como institución a este grupo. Eh, también destacar que en el 2021 se inició en las jornadas de, de economía, eh, con, donde el, este grupo tiene un rol muy importante en el armado, en, en la definición de los temas, en la invitación de, de referentes académicos de, de primer nivel. Se está preparando el próximo, que va a ser el del 2022 en octubre, ¿verdad? Hacia fines de octubre. Eh, creo que va a ser también eh, un evento muy importante. Y últimamente los webinars, que también han generado bastante interés de parte de la ciudadanía, mucha participación. Eh, donde los investigadores también eh, de alguna manera, digamos, podríamos decir como que hacen una rendición de cuentas del trabajo que están haciendo y contribuyen también eh, a la difusión de, de conocimiento. Creo que el desafío de nosotros como institución eh, es consolidar este grupo, eh, seguir apostando a la investigación, eh, estrechar vínculos que cada uno de los integrantes del grupo... Eh, pueda ampliar su red de, de contactos con otros investigadores. Eh, eh, eso permite un intercambio, permite la generación de nuevos trabajos, incorporar nuevos investigadores también, por supuesto, seguir ampliando este equipo. Y por sobre todo eso, eh, instalar de una manera sólida eh, la carrera del investigador dentro del Banco Central. Creo que eso es muy importante, para lo cual... Eh, es fundamental alinear, digamos, que los incentivos y que haya una política en cuanto a eh, remuneración este, que sea acorde y que permita a, a, esta, a estos profesionales de altísimo nivel eh, seguir eh, durante la mayor parte, por lo menos, de su vida eh, 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 profesional dentro del Banco Central, al menos en el ámbito propiamente de investigación. Creo que es un desafío importante en el cual estamos abocados desde el directorio y plenamente comprometidos. Muchísimas gracias Humberto. Eh, aprovechando lo que lo que mencionaste de las actividades de difusión, voy a hacerme un poco de autobombo eh, y voy a hablar del de instituto. O sea, eh, realmente eh, últimamente el instituto se ha convertido en el en el vehículo un poco de de la difusión de, de los trabajos científicos de, de los investigadores. A raíz de eso, justamente empezamos a hacer estos webinars, donde cada mes uno de los investigadores presenta un trabajo en el que está investigando actualmente, ¿verdad? Ya sea un working paper, así a lo que esté pensado para publicación o algo para lo que ya tenga resultados, ¿verdad? Eh, pero lo bueno de esto es mostrar un poco para afuera que estos trabajos existen. Eh, que la gente se, se entere ¿verdad? De, de lo que hace el, el pool de investigadores, el grupo de investigadores eh, en, en, el, en el banco. Y justamente también para promover un poco eh, el, el, el mundo académico dentro de, dentro de lo que es eh, o sea, hacia el público en Paraguay. Queremos también darle el mayor destaque posible a las jornadas de economía. Cada año tratamos de mejorar. Eh, el, el panel de, de personas que van a, dar a, van a venir a dar eh, sus charlas, van a hablar de sus papers. El año pasado ya tuvimos un panel internacional, este año vamos a tener otra vez otro. Roberto Chang va a ser nuestro keynote speaker, va a estar la chair de la, del Departamento de Finanzas de la Universidad de Birmingham. Y así eh, la idea es ir eh, promoviendo este tipo de actividades, mostrando que, que existen, ¿verdad? Y también aprovechar, obviamente, el el acervo eh, de conocimiento que representa por un lado el pool de investigadores verdad los, los PhD que estamos en el banco pero también en general los recursos eh, académicos de, de todo el banco a través de los distintos cursos que ya son eh, fijos verdad que se hacen cada año aparte de las charlas que se hacen ocasionalmente entonces la idea es tomar lo que existe en el banco y potenciar y realmente sacarle el jugo a todo esto que que, que tenemos para aprovechar hoy día. Así que eh, quisiera mencionar, ya que estamos, ¿verdad? Eh, la idea de este, de este panel, eh, de este conversatorio, es que sea efectivamente eso, un conversatorio. O sea, que no sea tampoco solo un monólogo acá de la gente que está hablando en el, en el escenario, sino que de repente si alguien del público quiere intervenir, alza la mano, que hace una pregunta, quiere hacer una crítica, si no de insultar, por favor, en otro lado. Entonces, eh, les invito a que hagan preguntas, ¿verdad? Que se involucren en el, en el conversatorio. Pero eh, para empezar a hablar un poco de, 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 bueno, de lo que es esto y dejar de hablar yo. Eh, quiero, voy a, a tomar la wing y voy a preguntar a Felipe. Eh, Felipe, ¿por qué el doctorado? Y presentate un poco porque la gente no te conoce, ¿no? Eh, buenas tardes, eh, yo soy Felipe González, estoy formando parte del pool de investigadores desde febrero de este año. Me reincorporé al banco después de cuatro años de estar estudiando en Inglaterra, en la Universidad de Southampton, donde terminé el doctorado. Eh, y estoy en el banco desde el año 2009 aproximadamente, donde eh, estuve pasando por varias áreas de, de estudios económicos y actualmente estoy, como ya les dije, en el, en el pool de investigadores. Bueno, eh, volviendo a, a la pregunta de Luis, eh, por más que parezca evidente, eh, la primera motivación, obviamente, para hacer un doctorado sería ten, que tiene que nacer o tiene que existir algún grado de interés en la, en la investigación eh, en uno. Eh, quizás un, un interés por, hacia, mirar, hacia tratar de mirar datos, hacia tratar de encontrar ciertos patrones, hacia que le nazca la curiosidad por responder algún tipo de preguntas. Y desde mi experiencia particular, cuando yo fui a, eh, al terminar mi maestría en, en el 2014, yo volví y estaba sin planes de, de continuar estudiando. Eh, y me surgió acá dentro del banco la oportunidad de formar parte de un proyecto de investigación, eh, donde representé al banco con, con, otros, con otros colegas de acá en de de la institución. Y formamos parte de un grupo más grande que, de, que representamos a todo el país. A, a 11 países de Latinoamérica. Y bueno, la mayoría de esos, de los representantes de cada país, todos eran, salvo en tres excepciones, eh, yo incluido, la mayoría tenía un doctorado en economía. Y, y el, al momento de la discusión, de, de entrar a hablar sobre los casos de estudio de cada país, sobre las preguntas de investigación que estábamos encarando en este proyecto, yo me di cuenta que si bien la maestría me formó para poder. Eh, ser un consumidor, quizás, de todo, lo, todo el marco teórico, toda la, toda la literatura que nosotros necesitamos entender para poder responder las preguntas que hacían al proyecto, eh, tenía ciertas en relación a los que aquellos eh, colegas que eran miembros del mismo proyecto que contaban con doctorado, eh, encontré una brecha. Y esa brecha, si bien podíamos hablar quizás del mismo lenguaje, la manera de encarar las preguntas o la manera de que quizás de poner a prueba eh, a los datos o los resultados que encontrábamos y de quizás eh, de lo que hace al, al investigador en sí de tratar de cuestionarse más más allá de lo que lo, de lo que dice un dato y tratar de verificar si efectivamente lo que dice un dato es, es un resultado o, hay, o si existe alguna causalidad en lo que uno está mirando entonces al, en, al encontrar esas falencias de lo que quizás faltaba yo encontré que faltaba una tenía algo pendiente todavía para por por cubrir si yo quería dedicarme efectivamente a, a lo que es la investigación y entonces eso me motivó un poco a, a tratar de eh, encarar y volver otra vez al mundo académico y y a, eh, sumergirme otra vez en ese en ese lugar de que quizás que sí que sí fue un sacrificio y que fue que es un mundo totalmente distinto a lo que fue el mundo de la maestría porque si bien uno es estudiante también a la vez ya se mete en otra etapa de eh, es una etapa totalmente distinta a la de ser nomás estudiante y tomar exámenes, sino que uno se dedica a un trabajo mucho más independiente y donde uno depende mucho de su, de su disciplina y de su capacidad para empezar a buscar preguntas y tratar de responderlas. Gracias, Felipe. Eh, muchas veces cuando nosotros hablamos de investigar, ¿verdad? se habla de una tesis, se habla de dedicarse a la investigación para eh, escribir papers. Eh, artículo de investigación, pero muchas veces nosotros hablamos de, de ese tipo de cosas como si fuesen cosas evidentes. Sin embargo, eh, siempre es importante también saber exactamente qué hablamos cuando hablamos de un paper. Así que César Blanco, por favor, con tu infinito intelecto, ¿qué es un ¿Qué es un paper? Eh, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es César Blanco. <coughs> Soy también miembro acá del grupo de investigación y estoy en el pool de investigación. También estoy en el banco desde más o menos el año 2008. Al igual que Felipe, estuve en varias partes del banco hasta que en algún momento se dio esta oportunidad de ir a hacer el doctorado y desde, desde ese entonces me estoy dedicando más que nada a la investigación, ¿verdad? Y bueno, la, la pregunta de qué hacer un paper, más o menos, eh, un paper, todos deben saber porque en la, en la universidad, cualquiera que esté estudiando economía por lo general se topa con los papers, ¿verdad? Eh, un paper, eh, de alguna manera, es el producto de la investigación, ¿verdad? Cuando nosotros decimos estamos haciendo investigación, de alguna manera nos referimos a hacer un paper, ¿verdad? Un paper también es la unidad de medida de, de la productividad de la investigación. ¿Por, ¿A qué me refiero con eso? Que. Por ejemplo, si ustedes están interesados después en ir a estudiar a alguna universidad, por lo general, qué tan buena es esa universidad va a depender, por ejemplo, de la, de la investigación que tengan. Y generalmente esto es lo que se traduce es en el número de papers, por ejemplo, bien publicados que tenga un departamento de investigación, eh, que tenga un departamento de economía de una universidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a ir a estudiar a tal lugar y ven que ese lugar está alto en los rankings. Por lo general, esto está muy correlacionado con que esa universidad está produciendo muchos papers en, en revistas de difusión conocidas y que tienen muchas citaciones, ¿verdad? Entonces, de esa manera, un paper también es una unidad de medida de la investigación. Históricamente, en Paraguay no se producen muchos papers, ¿verdad? No hay mucha, no hay muchos artículos en el área de economía que, que figuren en estos en estos journals o en estas revistas académicas. Recientemente está empezando a cambiar un poquitito. Y hacia, hace algunos años, cuando habíamos regresado recién de doctorado, justamente tratamos de ver esto. Por ejemplo, vimos cómo se comparan las publicaciones que hay en, en Paraguay en economía con otras ramas, por ejemplo, en medicina o en química o cosas así. Y las publicaciones en economía eran bien bajitas comparado con estas otras ramas. También comparamos lo que era publicación en economía en Paraguay. Comparado con, por ejemplo, otros países de la región, con Colombia o, o, o Perú o incluso Bolivia, Paraguay tenía, tendía a estar bajo en esto. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, un paper es una unidad de medida de qué tanta o de qué tan buena es la investigación. Y bueno, en sí, un paper es un documento que inicialmente es un documento de trabajo, es donde uno escribe el, lo que está haciendo en el momento. Generalmente empieza con una motivación donde uno describe básicamente qué es lo que quiere estudiar y por qué eso es importante. Por ejemplo, en mi área de investigación, lo que yo trato de ver es cómo se ve afectada la productividad agrícola por distintas cosas. ¿verdad? La productividad agrícola es una variable importante. Entonces, la motivación es esa y por lo generalmente lo que uno tiene que, que establecer es cuál es la contribución que lo que uno está haciendo tiene sobre la literatura uno no puede empezar a hacer un paper sin conocer la literatura anterior esto es lo que uno aprende durante una de las cosas que uno aprende durante el doctorado ¿verdad? después la segunda parte del, de un paper generalmente es algún tipo de método que uno el, el método por lo general ya está y lo que uno tiene que hacer es aplicar ese método o innovar por ejemplo mucha gente hace cuestiones cuantitativas con econometría donde por ejemplo quiere medir el impacto de algo hace poco por ejemplo mandaban había gente que estaba mandando sus trabajos porque dentro de poco vamos a tener acá una conferencia donde alumnos pueden presentar sus trabajos de investigación y por ejemplo habían preguntas interesantes que trataban de cuantificar cosas como por ejemplo cuál es el efecto en Paraguay de ser mediterráneo entonces había hay algún tipo de método econométrico para tratar de ver por ejemplo eso ¿no? o cuestiones así. En particular, yo no hago tanto econometría, lo que yo hago es utilizar un modelo. Entonces, por ejemplo, lo que hago es construyo un modelo, lo que trato de hacer es que esto encaje en la realidad y después le hago preguntas al modelo. O sea, utilizo esto como para simular escenarios en, diferentes a lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, yo en, en mi trabajo en particular, por ejemplo, donde analizo cómo afecta la productividad agrícola al crecimiento, me pregunto qué hubiese pasado si sí, por ejemplo había cierta política que mejoraba un poco más la productividad en el sector agrícola y cómo esto impactaba en el crecimiento entonces esos escenarios alternativos es lo que uno puede hacer con estos en, con este tipo de modelos ahora nos permite anticiparnos a cosas o evaluar políticas o cosas por el estilo y finalmente un paper también es una herramienta de comunicación verdad uno cuando tiene un paper puede empezar a hablar con otra gente sobre otras cosas o por ejemplo uno puede proponer que una razón que explique el fenómeno que está pasando y como queda por escrito es una manera de, de comunicarse con otros. Y también la otra cosa es que hacer un paper y si uno va a ir a través del proceso de publicar es riguroso. ¿Por qué? Porque implica que uno va a hacer la, la, uno hace su trabajo y no es que quede ahí. Puede ser que todo lo que yo esté haciendo esté absolutamente mal, pero la manera de asegurarse de que eso no sea así es porque yo someto este artículo a la revisión, de otros pares que están bien calificados en ese mismo tema. ¿verdad? Entonces, al hacer esto, yo le mando mi paper a esta gente, ellos leen detalladamente y me mandan un reporte donde, por ejemplo, puede decir que está todo mal y que no aceptamos para la publicación, o pueden decir que está muy bien, que es un documento interesante, que contribuye a la literatura y que si revisan este tipo de cosas puede pasar a ser parte de la literatura. ¿verdad? Entonces esto es lo que hace a, a través de los papers vamos acumulando el conocimiento. ¿verdad? En, en, en algún momento en Paraguay, cuando hayamos acumulado una cierta cantidad de papers, habremos acumulado cierta capacidad de conocimiento. Vamos a poder comunicarnos mejor, vamos a entender mejor ciertos, pro, eh, ciertos problemas y las soluciones a esto. Bueno, en esencia eso. Paper. Eh, añadiendo lo que acaba de decir, hace poco te aceptaron un paper. Sí, sí, bueno, en, en eso estamos también, un, justamente esto que les digo de la, uno de estos papers que estaba haciendo sobre, eh, tuve la suerte del de paper que estaba haciendo, que era uno de los capítulos de mi tesis sobre productividad agrícola y la composición del trabajo agrícola, fue aceptado justamente en un, en un buen journal, que es el Journal of Development Economics, que es uno de los, digamos, eh, sería como que un objetivo bien alto para lo que están haciendo, por ejemplo, ese trabajo de development. Sí. ¿Qué cuánto tiempo para que para que la gente que, que, que está acá y que, sí. que nos está escuchando cuánto tiempo cuánto tiempo te tomó trabajar en este paper en particular? Sí es una buena pregunta ese ese trabajo era el tercer capítulo de mi tesis era un paper donde yo todavía estaba aprendiendo a hacer investigación verdad y en total tardó cuatro años por eso porque fueron más o menos dos años para terminar el banco también me apoyó con esto porque en el, en el momento que yo estaba haciendo el, el trabajo, el banco me permitió ir a visitar a mi coautor para seguir trabajando con él en ese paper que fue muy importante, ¿verdad? Entonces terminar el paper en sí fue entre dos y tres años y el proceso de revisión, o sea, de haber mandado al journal, de haber recibido los comentarios de los referees, que fueron más o menos 20 páginas de comentarios y nuestras respuestas fueron otras, habrán sido en total unas 60 páginas, o sea, hay mucho trabajo ahí. Todo eso fue entre cuatro y cinco años para que, a ver, para que las personas que están pensando en hacer un doctorado lo piensen bien. Pero eh, hago énfasis en que quizás el próximo sea un poco más rápido, porque ahí todavía estaba aprendiendo. Quizás el próximo sea un poco más rápido. Claro, o sea. el proceso de aprendizaje, sí, tal cual. Eh, y yendo, ¿verdad? En lo general hacia lo, hacia lo particular, ¿verdad? Eh, ya que estamos hablando, bueno, del, del trabajo en sí, que qué es lo que hace un, un doctor. Eh, en, en economía de investigador ¿verdad? Eh, es importante saber primero verdad eh, lo que dijo lo que dijo Felipe verdad por qué uno estudia un doctorado eh, cuál es el producto verdad? qué es lo que uno se va a hacer ¿verdad? porque la tesis finalmente la tesis doctoral es o un o un paper muy complicado o una serie de papers verdad eh, que son que constituyen capítulos eh, de de, un, de una sola tesis eh, y, y entonces la, la consiguiente pregunta es: bueno, si uno quiere ir a hacer el doctorado, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia que uno tiene? Eh, ¿Qué experiencia tiene uno haciendo el doctorado y, y cómo elige uno el, el programa? ¿verdad? Entonces, esta pregunta primero le paso a, a Sebastián Diz, petrogenio en residencia. Okay. Buenas tardes a todos. Eh, okay. Soy Sebastián Diz. Yo hice eh, mi doctorado eh, en España, en la Universidad Pompeu Fabra. Al eh, igual que Felipe y César, también tengo como 10 años de antigüedad en el banco eh, y estuve pasando por diferentes departamentos hasta que fui a hacer el doctorado. Y una vez terminado, vine y me incorporé al, al área de investigación. Eh, ok, como le dije, yo me fui a hacer el doctorado en la Universidad Pompeu Fabra. Eh, el primer paso para esto. Es hacer eh, la maestría en economía eh, en una escuela de economía que pertenece a la Pompeu Fabra, que se llama la, eh, Barcelona, la Barcelona, Barcelona School of Economics. Entonces, yo me fui, hice una maestría de un año. De hecho, cuando me fui a hacer esto, yo no tenía intenciones de, de hacer el doctorado, sencillamente tenía intenciones de hacer la maestría. Entonces, hago este año de cursos, hago este año de maestrías y vuelvo al Banco Central. Eh, durante esa maestría fue que empezó, empecé a tener interés eh, en el doctorado por, por los cursos que tomé. También al, al volver a incorporarme al Banco Central, cambié de área, me fui al área de, de modelos, donde empecé a trabajar en modelos que se usan para, no sé, por ejemplo, estimar la inflación y cosas por el estilo. Y bueno, eso reforzó mi, mi interés para eh, seguir dentro de esto, para posiblemente tomando un doctorado. Y nada, fue en ese momento que, que tomé la decisión. Y apliqué para a, hacer el doctorado en mi misma universidad. Eh, aplico y, y, bueno, cuando me aceptan, voy y hago el segundo año y después entro en de la etapa de tesis. Eh, ahora, este camino que yo seguí para hacer el doctorado es eh, algo atípico: es algo atípico porque este primer año de maestría que yo hice ya era eh, parte del doctorado, era una maestría que también correspondía al primer año del doctorado. Eh, esto bueno, es, una, es una ventaja porque el camino típico para alguien de Paraguay, por lo menos, a la hora de hacer un doctorado, es eh, primeramente hacer una maestría, una maestría que no conduce a un doctorado. Una vez que hace esa maestría, eh, bueno, suponiendo que tenga un buen desempeño, eh, usa, ¿verdad? Eh, eh, usa esto, ¿verdad? consigue unas cartas de recomendación de sus profesores y de ahí aplica a un doctorado. Entonces, generalmente este camino para hacer un doctorado es bastante largo. Incluye hacer dos años de maestría, sencillamente para, no sé, conseguir unas cartas de recomendación de tus profesores. Todo esto tenés que hacer en el exterior, ¿verdad? Y recién ahí aplicas al doctorado. Nuevamente tenés que hacer dos años de cursos y después entras a la etapa de tesis. En mi universidad yo tenía la ventaja de que la maestría a la que yo apliqué ya era hecho el primer año del doctorado. Lo que es interesante si uno quiere acortar tiempos. Eh, y nada, entonces... Eh, eso me permite ahora aplicar el doctorado, Ahí hice el segundo año de máster y empecé eh, con mi tesis. Ahora, esto que le digo de, de acortar tiempos es importante porque una maestría un doctorado en los papeles dura mínimamente cinco años, pero en la práctica dura mucho más que eso y cada vez va durando más tiempo. Cuando yo terminé mi doctorado, en promedio la gente sacaba el doctorado en siete años. Es un mundo que se vuelve cada vez más competitivo. Y la gente quiere dedicarle más y más tiempo a sus papers para eh, poder llegar bien al, al momento que tiene que buscar un trabajo una vez finalizado el, el doctorado. Eh, y bueno, entonces, como, como ventaja de hacer este programa que yo hice, creo que es este tema de acordar tiempos. Eh, en cuanto a experiencia general, diría que. Sí, o sea, tanto la parte de empezar con la maestría como iniciar la parte de investigación fueron muy difíciles. Empezar con la parte de curso requirió que, no sé, que todo el año previo a, la, a, la, a empezar la maestría yo esté preparándome en todo el tiempo libre que tenía. Eh, a pesar de eso, hacer esta maestría fue extremadamente complicado. Y, y nada, también la parte de tesis, una vez finalizados los cursos, tiene también sus propias dificultades porque cuando llegas ahí es como que estás bastante perdido. No tenés mucha idea de qué hacer. Y por lo menos este primer año es como que, no sé, estás, estás asistiendo a seminarios, escuchando presentaciones de papers, tratando de encontrar una idea. Eh, parece que va a ser imposible que se te ocurra algo que hacer, pero finalmente con el tiempo eh, todo esto se, se resuelve. O sea, en un primer momento es todo muy difícil, parece todo muy imposible, pero finalmente te das cuenta de que, de que se puede, que te vienen las ideas y que eh, vas a tener la capacidad de producir estos papers que se necesitan para sacar el doctorado. Gracias, Eva. Eh, de hecho, que es interesante la, la experiencia que vos contás, porque eh, el, el sistema Yankee y el sistema europeo son, son marcadamente distintos. Eh, para que uno haga el doctorado en, en, en Europa, uno tiene que pasar por la maestría. En cambio, en Estados Unidos... Eh, los yanquis eternos pragmáticos, ¿verdad? Ellos aún no le permiten saltarse la maestría y pasar directamente de la licenciatura al doctorado. ¿Qué es lo que me pasó a mí, verdad? O sea, yo, eh, no sé si notaron el patrón, ¿verdad? Que toda la persona que habló hasta ahora que dijeron que se fueron a hacer un doctorado, supuestamente se fueron a hacer una maestría sin ninguna intención de hacer un doctorado. Entonces, para contribuir a esa misma línea de pensamiento, yo tampoco, ¿verdad? Cuando me fui a estudiar economía, pensé que iba a hacer un, un doctorado nunca, ¿verdad? Y lo interesante fue que... Eh, yo tuve la, la suerte realmente de hacer mi licenciatura ya en Estados Unidos entonces eh, cuando ingresé al banco eh, un, un compañero del banco que ahora no está eh, que está haciendo su doctorado ahora mismo de hecho me decía siempre no voy a decir exactamente lo que me decía pero decía no seas bobo anda a hacer el doctorado eh, voy ya fui a Estados Unidos el idioma sabes cómo funciona el sistema ya no sé qué está esperando andate y y la verdad que me arriesgué y me fui. Y a diferencia, por ejemplo, de, de la experiencia de Seba. Seba se fue a, a una de las mejores universidades del mundo, ¿verdad? Se fue a la Popofabra. Yo no soy un tipo tan brillante, ¿verdad? Entonces me fui a la universidad que me aceptó. Me, me fue, de hecho, me fui a la universidad de Kansas, que fue la universidad donde he hecho la licenciatura. Y, y así un poco contribuyendo a lo que, a lo que cuenta Seba... Eh, cuando yo me fui para empezar me sentía totalmente inadecuado eh, académicamente por más de que ya había tenido exposición a, a matemática más rigurosa, verdad, análisis, álgebra lineal, cosas por el estilo. Eh, hay, hay, un, hay un rigor matemático cuando uno empieza a hacer el doctorado que es un rigor al que uno no está expuesto ni en Paraguay ni inclusive en la licenciatura por muy Estados Unidos que sea. ¿verdad? Y eh, cuando, cuando yo llegué al, al doctorado, yo me sentía completa y absolutamente desnudo, figurativamente hablando, eh, porque no, no sabía qué, qué quería hacer, en qué quería investigar, cuáles eran los temas. Eh, y es como que uno, o sea, en mi caso particular, yo terminé tropezándome con el tema sobre el cual terminé investigando. Yo llegué pensando, mm, sí, quizás economía laboral sería interesante. Terminé haciendo finanzas internacionales, ¿verdad? Nada que ver. Eh, terminó utilizando muchísima econometría, algo para lo cual yo tampoco me sentía particularmente yendo, eh, equipado entonces es como que eh, uno a veces tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer a veces no tanto y es como que va encontrando el tema por el camino y yendo también a otra cosa que decía sea cuando uno llega al doctorado y uno empieza a tomar esas clases así y empieza a ver matemática y empieza a ver la teoría de micro y no entiende absolutamente nada, y nunca hizo una demostración en su vida, y mira, demostrar qué, dice así, y mira uno el papel, y mira la tarea, pero esto ya está demostrado, ¿qué es lo que tengo que explicar? Uno se empieza a desesperar, uno como que entra en ese modo de supervivencia, y la necesidad es la madre del ingenio, o sea, uno termina arreglándosela de alguna manera, como sea, ¿verdad? Para sobrevivir esos primeros años, y cuando uno termina esa primera parte, como que uno se relaja un poco, un poco, ¿verdad? Eh, y es como que también se permite volver a revisar todos esos conceptos y volver a examinarlos con, con la lupa de alguien que ya está un poquito más relajado. Y se permite también como que imbuirse un poco de todo ese conocimiento ya de cara hacia la investigación. Entonces, es, es interesante porque son, son dos experiencias distintas, la, la, la que tuvo o Seba en, en España y la que tuve yo en, en Estados Unidos. Y justamente, eh, Quiero hilar un poco eso con... Dicho eso, si alguien tiene una pregunta, no interrumpe, listo, no, no hace falta que nos dejemos monopolizar esta conversación. Eh, quería mencionar, quer, quería entrar en, en ese tema de los mitos y leyendas del doctorado, porque eh, me da la impresión de que la gente a veces, por ejemplo, piensa que un doctor en economía es una suerte de todólogo. Una especie de sabio que está en la punta de una montaña meditando, ¿verdad? Así, esperando que le llegue el maná del conocimiento del cielo. Y, y lo que uno se va y descubre, ¿verdad?, cuando hace el doctorado es que es todo menos eso. Eh, entonces, eh, quisiera darle un poco un, un espacio acá a, a cada uno de, de, de mis colegas, ¿verdad?, para que cuenten un poco. Eh, Cómo, ¿Cómo fue que encontraron el tema de investigación? ¿verdad? Eh, si ya sabían qué era lo que querían hacer, si eso fue algo que, que descubrieron por el camino, como me pasó a mí. Eh, y, ¿Y por qué creen que es importante ¿verdad? Es, eh, su área de investigación? Cómo, cómo, ¿Cómo contribuyen? Así que voy a empezar otra vez por la izquierda. ¿verdad? Eh, Felipe. Bueno, el, el proceso para, para definir la, la, la pregunta de investigación, bueno, en principio... Eh, para Europa, en general, uno de los requisitos eh, para conseguir la aceptación es que uno tiene que enviar una propuesta de investigación. Eh, y si uno agarra mi propuesta de investigación de lo que son los tres capítulos de mi tesis, eh, no, no va a encontrar ninguna similitud entre entre ambas cosas. Eh, yo la verdad que llegué a, a la a, empecé el primer año de mi programa y empecé, la verdad que empecé a hacer una revisión de la literatura y en la medida que iba avanzando eh, la pregunta de investigación se iba, o el, o el marco de alcance de la pregunta de investigación se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que en principio uno sentía como que la, la pregunta de investigación no tenía, eh, cuando uno pensaba en lo que era el objetivo de su doctorado, lo que uno se, se esperaba de uno para poder llegar a conseguir su título, eh, había como una sensación de que quizás lo que, lo que uno estaba haciendo no era suficiente porque la pregunta se volvía tan puntual y tan particular que uno sentía que no era que, no, que la contribución que estaba haciendo que finalmente el objetivo de, de una tesis doctoral era mínima pero en la medida que uno va avanzando lo que, lo que uno encuentra es que eh, esa pregunta de investigación en particular ya es, ya es tu contribución a, ese, a esa área de la literatura económica y también en ese proceso lo que uno encuentra también es que eh, no las preguntas hay, hay un punto de inflexión en, en, en ese proceso de investigación en el que inclusive tu, tu tutor, que, que quizás tiene ciertas similitudes con tu área de investigación, hay un punto de inflexión en ese, en ese proceso de investigación en el que vos te volvés más experto que tu, que tu tutor en la pregunta de investigación, que inclusive cada vez que te reunís con tu tutor tenés que estar recordándole sobre las cosas que hablaron hace un mes, eh, y es un proceso iterativo que, que quizás nunca se que nunca se termina, hasta que llega un punto donde uno adquiere esa, esa confianza y esa, ese dominio en la literatura en, y en la, en la pregunta de la investigación en la que uno tiene. Y que, volviendo a lo que, lo que mencionaste al principio de tu pregunta, uno no se convierte en un todólogo, sino que uno se vuelve un experto en esa, en esa área en particular de lo que es la, tu tesis doctoral. Pero también después, eh, que, que podemos comenzarlo, también adquiere, eh, si bien uno es experto en su área particular, también adquiere herramientas para poder tener conversaciones y quizás aportar a otras áreas que, que en las que quizás uno no se, no se especializó. César. Eh, bueno, en mi caso también, al igual que Sebastián, yo también estudié en España, había hecho el, el mismo camino que él, que me fui primero a hacer la maestría. Eh, una vez que uno termina la maestría, tiene que hacer lo que dice Felipe, ¿verdad? tiene que mandar un documento donde dice cuál es el área de investigación y si con esto no le convence a la gente de la universidad, entonces ellos te aceptan al doctorado. ¿verdad? Entre paréntesis, este es un buen camino de repente para nosotros, los que estamos en Paraguay, porque por ejemplo, muchos de ustedes si se quisieran ir a estudiar primero un máster y no están seguros de que quieren irse los cinco años del doctorado o la cantidad de años que sea, entonces este es un buen camino porque al menos le da una entrada ¿verdad? y pueden ir a, a probar. Y entonces... Lo, lo bueno sería elegir uno de estos máster que conducen al doctorado en todo caso. Pues generalmente estos son máster que tienen mucho contenido, ya estas materias core, la, las conocidas. ¿verdad? Bueno, entonces mi, eh, en mi, a mí me pasó lo mismo que dice Felipe. Yo había mandado una, una propuesta de investigación. Con eso me aceptaron a entrar al doctorado. Pero mi tema de, discusión, mi tema de investigación realmente fue producto de haber discutido mucho con mi supervisor. De tesis, O sea, el supervisor de la tesis es el elemento clave cuando uno hace el doctorado. Eh, generalmente esta persona tiene un, un tema o unas áreas de investigación a la que se dedica. Y en mi caso al menos yo me dediqué a las mismas áreas que él. O sea, yo me llegué allá con una idea de hacer eh, algo relacionado con cómo es, es afectado a los ciclos económicos por la política fiscal. Tenía algún tipo de idea relacionada a esto. Pero cuando llegué allá él me comentó cuáles eran sus áreas de investigación. Y me dijo que una era esta de crecimiento económico con lo que se llama cambio estructural. ¿no? Y entonces, justo en ese momento en que yo llegué, habían, ac acababa de terminar un curso corto de estos es los summer school que suelen haber en Europa, donde justamente habían dado eso. Y el profesor que enseñaba eso estaba en la oficina del lado de mi supervisor. Entonces, a hablamos entre los tres y esta persona me pasó algunos papers como para que yo lea y para que vea si es que me, me interesaba el tema. Y de, de, de inmediato me gustó. Porque era, en, en estos temas la idea era que a medida que un país crece, el sector agrícola va cayendo y esto es un hecho del crecimiento. En ningún caso un país crece porque su sector agrícola crece, en realidad es al revés. Y esto a mí me, me, me causó muchísimo eh, interés porque justamente lo que pasaba en Paraguay era lo contrario. ¿verdad? Hasta hoy pasa que la gente asocia el, el sector agrícola con el crecimiento en Paraguay. Pero después me di cuenta que incluso en Paraguay lo que pasa es que el, el porcentaje del sector agrícola con respecto a toda la economía va cayendo, y es, no es porque el sector agrícola vaya cayendo, sino que es porque el resto de la economía va creciendo, ¿verdad? entonces como porcentaje va cayendo. Y hay muchas cosas asociadas a esto, hay muchos problemas que pueden estar relacionados a esto. ¿verdad? Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención era que habían casi dos polos opuestos, si uno quiere poner una economía en un extremo y otra economía en un extremo. Por ejemplo, estaba Paraguay en un extremo que se especializa en cuestiones agrícolas y exporta cuestiones agrícolas. Y del otro extremo estaba Corea del Sur, ¿verdad? que se especializa en cuestiones manufactureras, por ejemplo, exporta esto e importa las cosas agrícolas, importa los alimentos. Entonces, en aquel momento me habían, uno de los, de los papers que me habían pasado hablaba de esto. ¿verdad? Un paper decía que, por ejemplo, si uno se especializaba en el camino de Corea del Sur era muy bueno porque el hecho de especializarse en este otro sector uh, manufacturero generaba externalidades positivas. Entonces, uno, al especializarse en algo, crecía el doble. Uno porque está, se está especializando en este sector que crece en productividad, más gente se va a trabajar ahí, pero también está esta externalidad positiva que aparece en este sector solamente. Y los que estaban en agricultura, no, porque no tenían este, esta externalidad. Entonces, esto me llamó muchísimo la atención. Y a medida que seguí con el doctorado, me fui dando cuenta de cómo, cómo yo podía contribuir a esta literatura. Y efectivamente, eso fue lo que hice más adelante. Gracias, doctor okay. eh, Bueno, mi experiencia en cuanto a elección de temas fue un poco distinta a la de Felipe César. Eh, yo terminé mis dos años de maestría. Eh, y durante estos dos años, eh, durante estos años de maestría, mi único requisito para poder culminarlos era presentar una tesis. Eh, pero esta tesis no necesariamente tenía que estar relacionada con eh, mi siguiente etapa de, de research. Entonces yo termino estos dos años y entro a la etapa de research. Eh, César y Felipe ingresaron a esta etapa de research ya con una idea concreta que tuvieron que eh, presentarle a sus supervisores. En mi caso, el sistema no era así. Yo ingresé a esta etapa y lo que tuve que hacer fue elegir un tutor. ¿no? Entonces, en base a conversaciones con mi tutor fue que empezó a, no sé, a generarse esta idea. Eh, igualmente, todo este primer año de investigación, yo estuve trabajando en este proyecto que, que surgió, vamos a decir, en base a estas discusiones con mi supervisor. Eh, termino este, este primer año de, de research. Eh, presento el trabajo que hice eh, y nada, recibo comentarios de, de, de supervisores y de eh, otros miembros eh, de, de la universidad. Eh, y otras, en, en base a todos estos comentarios, yo sigo moldeando mi idea y qué es lo que se convierte finalmente en, en mi primer paper. O sea, yo podría decir que la idea concreta de mi primer, de mi primer paper recién surge al terminar este primer año de investigación. O sea, tuve que pasar por todo este proceso para eh, poder llegar a esta idea concreta que era la de mi primer paper. Eh, ahora, si bien generar la idea de este primer paper fue bastante complicada, de hecho, como decir, tuve todos estos esto, 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 tres primeros años para llegar a la idea y el cuarto año para generar este paper. Eh, posteriormente yo tuve que eh, escribir dos papers más y pude hacer esto en, en el año siguiente, o sea, me llevó cuatro años para producir mi primer paper y después el último año pude usarlo para generar dos papers adicionales. O sea que, si bien es difícil al comienzo, eh, se puede ver que todo este es un, un periodo de, de aprendizaje. Ahora y las cosas, por eso, al comienzo son muy difíciles, al comienzo parece todo imposible, pero después te das cuenta que durante todo este proceso que fue muy difícil, vos estuviste aprendiendo cosas que te sirvieron después para generar estas ideas de manera mucho más eh, sencillas y bueno eso eh, de vuelta se dan cuenta de la, la diferencia que hay de repente entre cómo cada uno encuentra su su tema de investigación verdad eh, la, la maestría ciertamente como dice César a uno le puede ayudar a tener un poco un tomar el gustillo al tema de la investigación y al, al rigor eh, académico y después, bueno, si le gusta automutilarse, ¿verdad? Decide y se va a hacer el doctorado. Pero si no, eh, entonces sale corriendo como cualquier persona razonable haría. Eh, pero de todas formas, hablando, hablando en serio, eh, justamente lo interesante de esto es que eh, en, en los programas de cinco años de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, es como que uno primero pasa por los cursos teóricos de micro, macro, econometría. Termina todo eso, y cuando termina eso, es que finalmente no se hace la pregunta: ¿y ahora qué? Y uno mira las opciones que hay a su alrededor de quiénes pueden ser tutores, y sobre esa restricción, uno elige con quién va a trabajar y sobre qué tema va a investigar. Y eh, cuando digo, por ejemplo, en mi caso, que cuando yo tuve que elegir mi tema fue realmente una cuestión de chance, efectivamente fue así: estaba desesperado buscando algo sobre lo cual investigar, me encontré con un paper sobre pronóstico del tipo de cambio me pareció interesante me pareció reproducible lo que había encontrado ahí y a partir de eso hice mi primer paper verdad que me tomó o sea, un año o algo así eh, pero fue chance verdad así que hay, hay gente que se da bien formado doctorado tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer pero si uno no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer eso tampoco es un problema sinceramente siempre y cuando no tenga suficientes ganas verdad de terminar la carrera eh, y de, de, de todo lo que estamos hablando recién también se desprende algo que es muy importante entender, ¿verdad? Que es el tema de la especificidad. Eh, realmente cuando uno hace la tesis doctoral, uno empieza a dedicarse a trabajar sobre un tema muy, muy, muy específico de la enormidad de eh, temas que hay a disposición de uno si es que eh, quiere elegir y investigar. Y eh, ahí yo creo que hay también... Una, un choque, ¿verdad? una oposición entre lo difícil, lo, eh, lo abarcativo que es el, el entrenamiento que uno tiene al comienzo del programa y después la especificidad, lo pequeño se que se vuelve lo que uno hace como tema de investigación. Entonces, es, es las dos cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no podría, yo puedo entender lo que escribe César, o lo que escribe Felipe o lo que escribe cualquier, o sea, puedo entender un paper de PHE. Todos podemos entender lo que los otros escriben, pero yo no puedo reproducir de buena primera lo que hace César, o lo que hace Sebastián o lo que hace Felipe. Ninguno puede hacer eso con el otro, ¿verdad? a menos que sean ramas similares de investigación. Porque es tan específico lo que hace cada uno que ya, es, ya se desprende como una rama distinta. Entonces uno entiende las herramientas, no sabe de econometría, sabe, sabe de modelos de equilibrio general, lo que sea. ¿verdad? pero de ahí a poder sentarse a decir, ah, sí, esta ecuación, y programar y hacer, impensable. Eh, y justamente, llegando ya un poco al final, eh, dos preguntas así eh, generales que creo que van un poco de la mano, ¿verdad? La primera es, aparte obviamente del rigor matemático, académico, al que ya hablamos, ¿Qué habilidades así más, más generales cree usted que, que se aprenden en el doctorado? Eh, a, 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 ¿qué, qué, ¿Qué es lo que uno aprende aparte del, de sentarse e investigar así propiamente dicho y a empezar de derecha a izquierda, así que voy a empezar con Sebastián? Sí, o sea, yo creo que sirve, o sea, tu manera de razonar cambia completamente después hacer un PHD. Tu manera de pensar las cosas, analizar las cosas, cambia totalmente. Eh, o sea, es como que te volvés mucho más riguroso. O sea, cuando tenés que hacer un paper, la rigurosidad tiene que ser máxima. No puedes tener ningún mínimo error porque todo lo que haces eh, pasa a distintos filtros y que se aseguran de que lo que estás, ha estás haciendo está bien hecho. Eh, cuando vos, o sea, te pasas, no sé, meses y años trabajando de esta manera, esto se traslada, vamos a decir, a, a otros aspectos de, de tu trabajo. Incluso si vos no estás haciendo un paper, si estás analizando cualquier, no sé, cualquier situación económica, cualquier problema económico, esta, esta manera de pensar, esta manera de analizar las cosas se, se, se traslada a esto. Entonces, como que, que te cambia totalmente eh, la, la manera de, de, de pensar. ¿César? La pregunta era si... ¿sí? ¿Qué, ¿Qué habilidades, aparte de, 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 la, de la habilidad, digamos, de investigar propiamente, sino qué, qué habilidades sí. te dejó el, el doctorado? Sí. En general, durante el doctorado, sí, uno aprende, por ejemplo, a escribir, que es algo bastante... Uno aprende que para pensar hay que escribir, por ejemplo. En Lo que uno aprende también es cómo... O sea, uno aprende ciertas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso son estos modelos que, se, que te ayudan a pensar. Y creo que en mi caso también algo que aprendí es, de alguna manera, el límite a las cosas que yo sé. O sea, yo ahora sé mejor lo que no sé. Por ejemplo, si alguien me pregunta cuánto va a ser el tipo de cambio el mes que viene, yo ahora ya sé que le voy a responder, no sé, a alguien y que no hay problema con eso, ¿verdad? Porque... Por lo menos ahora yo sé que el tipo de cambio es una variable que depende de miles de factores, muchos de ellos difíciles de pronosticar y que de todas formas no se, no se puede saber un punto de cuánto va a ser. Quizás Luis me puede contradecir en esto, ¿verdad? Pero lo que uno podría dar es un rango y en general yo no tengo problema con decir ahora no sé sobre las cosas que no sé, porque sé que son difíciles, que dependen de muchas cosas, ¿verdad? Entonces sencillamente le doy paso a otro que sepa algo al respecto. Pero al mismo tiempo, sí, eh, lo que yo sí saco son haber aprendido estas herramientas que creo que son generales para, cual, para muchas cosas. ¿no? Felipe. Siguiendo un poco eh, en línea con lo que mencionaba Sebastián, de, de que te cambia un poco la manera de pensar, creo que, em, no sé si coincidirán mis colegas, en, en particular a la hora de trabajar en un banco central como investigador, creo que la el doctorado y toda esta experiencia ayuda un poco a, al momento de discutir un problema, al momento de discutir soluciones a un problema que tiene que dar la política económica, también ayuda en el sentido de ordenar la discusión, porque finalmente todos estos modelos que nosotros estudiamos, en, en particular los que hacemos macro, modelos de equilibrio general, te ayudan a ordenar eh, la discusión, te ayudan a ordenar un poco las ideas en cuanto a la, a la, a la dirección de la causalidad o a la dirección en que, en que se afectan las variables y quizás en ese en ese sentido poder contribuir a, a todo lo que es al, al equipo del staff eh, encargado de del, del manejo de la política monetaria o quizás ayudar a las autoridades encargadas de de la política económica para poder eh, tener una discusión ordenada y de discutir alternativas de manera un poco más eh, ordenada y sistemática creo yo gracias Felipe eh... Sí, yo creo que, que ese pensamiento lógico que se desarrolla eh, esa, y esa rigurosidad que mencionaba Sebastián son son cosas que uno después ya traslada a todo, verdad. Y es como que ayuda a darle otro giro de tuerca a, a las consideraciones que uno hace cuando cuando encara un problema, inclusive que no sea económico, verdad. Pero ciertamente para para analizar eh, coyunturas económicas particulares. Y para mí, ter, terminar un poco quisiera Quisiera eh, ir a donde empezamos y le quiero volver a dar la palabra a, a Humberto que se me está por dormir acá, Michelán. Eh, y preguntarle ya desde el punto de vista de un hacedor de, de política monetaria, ¿verdad? alguien que está en el día a día trabajando en el directorio ¿verdad? y que tiene una, una mirada un poco más general que, que la mirada específica que se tiene de una u otra parte del, del banco. ¿Qué, ¿Qué temas te parecen relevantes de investigar? ¿Qué temas te parecen interesantes? ¿Algo que que vos ves que, que, por ejemplo, el pool de investigadores o el grupo de investigación debería encarar eh, actualmente. Bueno, gracias, Luis. Realmente muy interesante. No me dormí para nada. Este, todo lo que dijeron realmente motiva a seguir esa carrera a pesar de los desafíos que, que ustedes muy bien señalaron. También quería aportar un poco sobre lo que decían con la línea que decía Felipe recién, ¿verdad? que por más que de repente entiendo que el doctorado se enfoca mucho en un tema en particular, ustedes tienen esa capacidad y las herramientas para poder lidiar con cualquier otro tema eh, que se requiera de repente con mucho orden eh, y, y rigurosidad y, y, y profundidad eh, científica. ¿verdad? Entonces, realmente es muy útil en ese sentido todo el aporte que hacen los investigadores al, al, al trabajo del, del banco central y respecto a tu pregunta yo creo que hay muchos temas muy relevantes para la agenda de investigación yo sigo pensando que eh, entender mejor el mercado laboral es un tema importante no solamente para para pensar en políticas laborales sino por supuesto eh, la implicancia que tiene eso para la política monetaria. Eh, hay poca investigación, quizás tenga que ver también con los datos, que son pocos los datos, y, pero creo que hay datos y eso empezamos a tener cierta cantidad y calidad de datos con esta encuesta de permanente de hogares continua que tenemos de hace algunos años, donde podemos empezar a analizar, o se puede empezar a analizar seguramente las dinámicas que se dan entre los sectores económicos eh, las transiciones la, la duración del desempleo eh, qué impacto tiene la política monetaria eh, a través de esa vía en el mercado laboral y luego seguramente su retroalimentación hacia las presiones inflacionarias que eventualmente puedan surgir yo creo que ese es un tema que necesitamos estudiar más y eh, para la política económica en general, pero para la política monetaria también en particular. También hablando un poco con los compañeros, eh, yo les, les decía que quizás la generación de algún tipo de indicadores líderes de la actividad económica puede ser muy interesante, que tenemos muchos indicadores, pero como la política monetaria en particular se tiene que articular en tiempo real y la información siempre ya viene. Información, información, información pasada eh, estos indicadores líderes eventualmente pueden aportar eh, eh, cierta información o cierta guía también que contribuya al análisis integral que siempre hace el equipo el comité de política monetaria en particular cuando eh, se tiene que analizar eh, la, la decisión sobre sobre la tasa de política eh, monetaria creo que ese es otro otro elemento importante que eventualmente se podría abordar. Muchísimas gracias, Humberto. Eh, y antes de retirarnos todos, ¿verdad? Eh, quisiera primero que nada preguntarle acá a la muchachada del Gran Ciclón eh, si es que tiene alguna reflexión final, algo que quieran agregar antes de irnos. No, simplemente agregar, nomás que. Tampoco cuando estábamos comentando sobre la, la idea de hacer paper y todo esto, y me pregunta Luis cuánto tiempo tarda, ¿verdad? No no, no se queden con la idea de que un, hacer un paper tarda cuatro o cinco años, ¿verdad? O sea, no, no es así. Lo, lo que pasa es que este tipo de, en particular de paper que le estaba hablando, lo que trataba de hacer era muchas cosas, ¿verdad? Pero otra de las cosas que uno aprende, por ejemplo, en el, en el doctorado, es que hay un montón de, de literatura ahí disponible. Por ejemplo, lo que estaba comentando Humberto, ¿verdad? Y una de las cosas que uno aprende, por ejemplo, es, por ejemplo, tratar de replicar estos trabajos que ya están ahí, ¿verdad? para responder preguntas puntuales. ¿verdad? Por ejemplo, hace poco Humberto nos había pasado un paper y allá con Gustavo Bierman y los demás miembros del, del departamento donde estaba él estábamos trabajando en, en, en replicar un paper en particular para ver una pregunta particular que de por ahí le sirve a, la, a los tomadores de decisiones. ¿verdad? Estas son cosas que uno de repente también aprende haciendo el, el doctorado y, y esto en, eso en sí no no le llama un paper pero se le suele llamar en los bancos centrales trabajos de política o ¿no? policy work cosas enfocadas cortitas que esas sí salen más rápido o sea, no no se lleven la mala impresión de que para hacer un paper tarda siempre cinco años eh, que, que también se puede hacer más rápido a veces tarda tres alguien más eh... Sí, y, y finalmente, de ¿verdad? Eh, un poco hilando lo que dice César, eh, esa es la idea finalmente, ¿verdad? O sea, la idea finalmente de hacer investigación es que lo que uno investigue, lo que uno haga, tenga una aplicación práctica, ¿verdad? Y eso va para el tipo que hace eh, teoría microeconómica en alguna cueva en Nueva Zelanda, hasta eh, la gente que estamos acá trabajando, tratando de hacer papers aplicados, ¿verdad? O sea... La idea final es que esto sirva como herramienta para los hacedores de política materia, porque no hay que olvidarse de dos cosas. Una, economía es una ciencia social, al fin y al cabo. Por muchísima matemática que le metamos a esto, realmente lo, lo que estamos tratando de resolver son problemas sociales. Y segundo, es una ciencia de la medición. Nosotros todo el tiempo lo que estamos tratando es de medir cosas. Entonces, bajo esos dos preceptos es que nosotros trabajamos. Entonces, si alguien hace un paper, Aplicado, verdad, de desarrolla un modelo. Eso es algo que inmediatamente puede tener un impacto en la manera de hacer política monetaria de un banco central, porque puede ser de, de aplicación inmediata para eh, la gente que desarrolla modelos, para la gente que hace pronósticos y en general para la gente que le, le suministra de información a el, al directorio y en general a la gente que hace política monetaria en este banco. Entonces. Eso es lo más importante al final del día, acordarse de que lo que hace un investigador tiene un impacto práctico, tiene un impacto de aplicación en el día a día de la, de, de la política monetaria de, del banco, de un país, regional, como quieran verlo.